ellos han salido con un ritmo espectacular, muy intensos. Nosotros hemos tenido muchos errores, ya se había comentado, ¿no? Que errores nuestros podían provocar estos contraataques suyos y aquí, pues bueno, han estado ellos mucho mejor en la primera y nosotros mucho mejor en la segunda. A pesar de eso, pues bueno, me quedo con la remontada que hemos podido hacer, que eso demuestra que el equipo no tira la toalla en ningún partido. Sí, en lo deportivo, la primera parte ellos han salido muy fuertes. Nosotros, con el desplazamiento y todo, supongo que un poquito que no estábamos en el partido, pero luego la segunda parte hemos hablado en el vestuario y lo hemos puesto todo, como venimos haciéndolo y como queremos jugar, a un 10, a tope, todos juntos, como una piña. Y bueno, se ha visto el resultado, o sea, hemos remontado un buen partido, la segunda parte más que en marcador ha sido nuestra. Lo que han sacado los jugadores en la segunda parte ha sido brutal. Yo les tengo que felicitar porque esta es la actitud que necesitamos en todo momento y si eso lo podemos meter en la primera parte, yo creo que hubiera sido otro partido, pero bueno, tampoco, bueno, tiene que destacar la calidad que tiene Logroño, no hay ninguna duda y va a estar ahí arriba segurísimo.